Hemos llegado a la cumbre, el punto más alto de un arco que se sostiene sobre dos columnas. Esas dos columnas son una y otra. Esas dos columnas son la primera escena de Divinas Palabras y la última de Divinas Palabras. El segundo acto, la escena quinta del segundo acto, es el centro del arco. Una columna, la otra, la escena quinta. Todo es misterio aquí. Toda expresión de suprema belleza es un círculo que es un círculo divino que a su vez engendra infinitos círculos, los círculos del tiempo, decía Valle Inclán. Todo está escrito aquí. Aquí sucede lo que tenía que pasar porque tenía que pasar, porque ya está contenido como semilla en la primera escena que ya pasó y en la última que pasará. Tal es el fundamento de la astrología, como la enseñaba, dice Valle Inclán, Albertus Teutorius. El arco del círculo basta para deducir el centro. Una vez que tienes el centro, cerrado está el círculo. Valle Inclán se desborda aquí en las acotaciones. Cielo estrellado. Ta, 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 ta. Las estrellas, la noche. Olas de plata. Olas de plata, dice. Olas de mar, perdón. No estoy leyendo, estoy... Olas de mar con perfiles de plata se abren sobre las peñas. Mecen sombras de masteleros. Es la playa donde se van a encontrar Marigaila y Lucero el Diablo. A la diosa Marigaila la vamos a ver con el diablo. Allí están. Ella le cecea. Ella está allí en la playa, cerca de una garita medio tumbada, en ruinas que hay allí en la playa. A las sombras de la garita ella hace... Él está allá a lo lejos. En la taberna del puerto, cartas y coplas. Todo esto, suena un acordeón. Y ella... Porque a veces las diosas cesean a los hombres. Y los hombres, pobres, humanos, mortales, no pueden resistir esa llamada. Guapo. Ella no dice eso de guapo, ella dice... Viene Lucero, que se llama ahora Séptimo, Séptimo Miau, porque este ya hemos visto que se cambia el nombre más pronto que la pelleja, porque lo busca la Guardia Civil. Seguimos. Llega Lucero, la perrita Coimbra, la perra de Lucero, de Séptimo Miau, que en este segundo acto se llama Séptimo Miau, porque ya sabéis que como lo busca la Guardia Civil, lo mismo se llama Lucero, Séptimo Miau, va con la perra. La perra olfateando por la playa. Y ella... Bueno, y en la garita se juntan los dos a las sombras. Dice ella... Vamos más lejos. Dice él... No se sobresalte usted. Muy chulesco. Miro por mi honra, dice ella... La honra es la cruz, decíamos. La honra es el centro de todo el teatro del siglo de oro español. La cruz de la libertad. Esto creo que ya lo he dicho, pero lo repito. Dice ella, si aciertan a vernos juntos, ya están levantando un enredo. Dice él, podemos ocultarnos en la casilla. Él ya va buscando meterla en el toril. Dice ella, no le quiero a usted tan cerca, amigo, retire usted el brazo. Se supone que ya la cogió. Ya está usted amenazándome con las uñas, dice ella, es mi modo. ¿Y cómo va usted por ahí, por el mundo, sin una buena compañera? Dice él, aún no pude ganar un corazón. Dice ella, ¿a quién requirió usted que alcanzó tan mala correspondencia? Dice él, es un poco como otro personaje de Valle Inclán, en las galas del difunto lo veo yo aquí, Juanito Ventolera. Chulesco, ¿no? Dice él, de mujeres maldigo. Dice ella, por ellas ciega.
dice él, por una sola, que es usted, dice ella. ¡Cuánta calor! Es verano, la noche en la playa. Va con segundas. Pues, y va el amigo acompañado, dice ella, no hace mucho, de una buena hembra. Dice él, ¿usted la conoció? Dice ella, oí conversas. ¿Qué ha sido de ella? Dice él, se ha suicidado. ¡Qué cabrón! Dice ella, ¿qué representa tal palabra? Ella no ha oído nunca eso de suicidio. Se supone, y dice Séptimo Miau, que ella misma se ha dado muerte. Ella, de verse abandonada, dice él, de falta de cabeza, dice Marigaila, o de mucho amor. Dice él, ¿por usted no se ha matado ningún hombre? Dice ella, ¿cómo se chulea? Pues seré yo el primero, le dice Séptimo. No tiene mi cara ese mérito, responde Marigaila. Séptimo. Usted no puede apreciarlo, dice ella. Que la había gasta. Dice él, usted no querrá mi muerte, ni la de usted, ni la de nadie. Y de repente, fijad lo que dice Marigaila. ¡Demonio fuera! ¡Demonio fuera! Le dice. No me pase usted el brazo. Atención a esto. ¡Demonio fuera! Dije que ella dice ¡demonio fuera! Porque ella, antes de conocerlo, llevaba ya 3 noches soñando con él. Con él y con su perra. 3 noches antes de conocerlo. Y cuando lo vio por primera vez, bajo unos soportales ahí tocando la flauta, porque él tiene un punto perro flauta ahí, guitarro perro flauta, ella no lo reconoció como el hombre de sus sueños, porque llevaba él el ojo izquierdo tapado con un tafetán, un parche verde, porque como lo busca la Guardia Civil, este se camufla el cabrón. Pero ahora Marigaila ya sabe que él es él. ¡Demonio fuera! Dice él. ¿Tiene usted cosquillas? ¡Cabronazo! Dice ella. Sí las tengo. Estése quieto el amigo que llega gente. Nadie llega, dice él. Puede llegar. Es usted atrevido, ¿eh? Dice él. Vamos a entrarnos en la casilla. Dice ella. Le acudió buena tema. Acotación de Valle. El farandul. El titiritero. El farandul empuja suavemente a la coima, a la mujer, que se resiste, blanda y amorosa, recostándose en el pecho del hombre. Los cohetes abren sus luces de colores y cabrillean sobre el mar. Y tum, 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 tum. Y súbitamente se iluminan las torres de la iglesia colegiata. Marigaila. Estamos con los cohetes, ¿eh? Lo dejamos de antes. Marigaila, recostada así, de repente, sobre el pecho de él, ve en la arena un naipe caído, se agacha, lo levanta. El naipe es el 7 de espadas. Dice Marigaila, le dice a él, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta la carta? Dice él, que de 7 trabajos, como es el 7 de espadas, que de 7 trabajos te recompensas durmiendo esta noche con Séptimo. Dice ella. ¿Y si duermo la semana? Dice él. De tu vida entera. Dice ella. Se proclama usted Dios. Responde él. No conozco a ese sujeto. ¡Demonio fuera! ¿Quién es Lucero? ¿Quién es Séptimo? ¡Demonio fuera! Lo veremos en el próximo capítulo. ¿Quién es él? ¡Chao, amigos!